Y esta es la careta del programa. ¿Se creen que puede una persona comprarse una armadura e ir a los toros con ella? Pues sí. Pasó hace un par de años, vino un extranjero, un sudafricano, que vivía en Dubái. Pero hay más gente que nosotros que trabaja en San Fermín. Estamos con Pachi, de un establecimiento tradicional de Pamplona, la Sulpi. Intentando trabajar lo menos posible, pero es imposible un 7 de julio. Irish. Ireland. Irish. Irish. Ireland. Irish. What do you think about San Fermín? ¡Excelente! Oh, great. Love it. The beer is the business. Bien. ¿Tú qué bebes? ¿Coca-Cola o Pepsi? Tú entonces eres la churrera, ¿eh? Yo soy la churrera. ¿Churros? ¿Es that how you say it? Churros. Churros. ¿Es that how you say it? Churros. Nos lo comemos todos. Estamos en Cachito, donde están sacrificando un cachito de fiesta por currar, como todos los que estamos conociendo hoy. Bueno, un poco durillo, pero bien. Sí, la verdad es que por la mañana bien. Esperamos la ola de calor esta que va a venir estos días y trabajar mucho. Pues el año pasado, por ejemplo, venían unos maños con un jamón así a las 8 de la mañana. Y nos repartieron a todos jamónico con el cuchillico, bien cortadico. Es un negocio que es bastante normal. Otro que trabaja siempre en San Fermín es Mr. Testes. ¿Muy duro trabajar en San Fermín? Dice que está hasta las bolas. Vale. Las probamos todos y nos lo comemos todos. En cuanto no nos veis... Currar en San Fermín y con un toro. ¿Muy duro o no? Bueno, un poco. Sobre todo el 6 de julio, porque todos los guiris ahí borrachos. ¿Qué? Sobre todo tocarle los cojoncillos. Yo corro el encierro. Me gusta, yo estoy ahí. Este señor robó un toro de un balcón, lo sé. Que no. Que no robé. Que me cayó. Price is cheap, very cheap. Very, very cheap. Cheaper than home. Right. International. San Fermín TV. Is there anyone looking like it? Te vas de pedo y vas... La gente bebe en San Fermín. Apenas agua. Pues de intentar colarnos billetes de Corea. De Corea del Norte, además. Métele churro a otra, ¿no? Métele churro a otra. De todo. Desde que casi se nos mete el toro, en serio. Pero casi se nos mete hasta adentro. Esta salió corriendo con el palo por si acaso. Mucho. Se compró una armadura, se gastó 1.500 euros y se fue con ella puesta a los toros.